With Christ in a vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in a vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in a vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in our vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sí, bendiciones, chicos, bendiciones, peques, los más importantes del hogar. Hoy, en este día tan especial que nos dio el Creador, queremos darle un caluroso abrazo. La maestra dominical, queremos decirle que los queremos montones, montones, montones. Pero Cristo los quiere mucho, mucho, mucho más. Hoy vamos a iniciar y continuar alabando a Dios. Pero vamos a orar para darle gracias a Dios por este día. ¿Ok? Sí. Vamos a orar. Bendiciones. Padre de la gloria, te damos las gracias por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, Señor. Te damos las gracias por ser nuestro creador. Te damos las gracias por mami, por papi y por todas las cosas que nos has dado, Señor. Te pedimos bendición sobre cada uno de los hogares de este niño, Padre de la Gloria, y de estas niñas también, Padre de la Gloria. Bendíganos en este tiempo, Padre de la Gloria. Ayúdanos, Señor, a que podamos salir avantes, Padre de la Gloria. Que no tengamos miedo, Señor. Que tengamos nuestros ojos puestos en ti, Padre de la Gloria. Te pedimos que bendigas la mente de cada uno de los niños y niñas que están viendo este programa, Padre de la Gloria. Te pedimos que los ayudes a internalizar cada uno a las palabras y que puedan aplicarlos en sus vidas, que puedan contarles a otros, Padre de la Gloria, de tu hermosura, de todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre de la Gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Sí, Peque. Ahora vamos a ver acerca de la historia de hoy. La historia de hoy trata acerca de Jesús camina sobre el agua. Jesús camina sobre el agua. Para ayudarnos a entender muy bien esta historia, acá les presento algunos objetos. Tenemos una botella vacía, papel aluminio, cuchara y este recipiente con agua. Acá, estos objetos, hay algunos que flotan y hay otros que no flotan. Entonces, la botella de vacía, vamos a ver si no flota. Pero antes déjenme explicarles qué significa flotar. Flotar es cuando un objeto no se hunde, sino que el objeto queda sobre el agua. No se hunde, queda sobre el agua. Esta botella vacía, que es de plástico, ¿creen ustedes que se hunde o no se hunde? Vamos a ver. Pues vean de que la botella vacía no se hunde, está flotando sobre el agua. Vamos a pasar ahora a la cuchara. Esta cuchara, ¿creen ustedes que flotará o no flotará? Vamos a ver. Tienen mucha razón, qué inteligentes que son. Vean de que no flotó, se hundió hasta el fondo. Vamos a ver ahora el papel de aluminio. ¿Flotará o no flotará? Muy inteligente. Vea de que flota. No se hundió, tampoco se hundió. Vamos a usar este otro papel de aluminio. Vea que es más grande, pero lo vamos a arrugar. Pensemos un poco. ¿Flotará o no flotará? Toda la razón. Vea que el papel aluminio flota, no se hunde. En cambio, acá vemos que la cuchara sí se hunde, sí se hunde. Ok, pues vamos a pasar a la historia. Resulta que los discípulos de Jesús
estuvieron en una barca y hubo una gran tormenta, y esa tormenta con mucho viento hacía que ese bote se moviera y se moviera de un lado a otro. Y los discípulos se asustaron, tuvieron mucho miedo, tuvieron mucho temor. Pero en eso ellos vieron que venía alguien caminando sobre el agua y se asustaron. Se asustaron mucho porque ellos saben de que las personas no pueden caminar sobre el agua. Es como cuando ustedes van a la piscina o van al mar, entran al mar y ustedes no caminan sobre el agua, sino que se hunden, ¿verdad? Porque no podemos caminar sobre el agua. Pero él sí, porque él es hijo de Dios. Pues tuvieron mucho miedo y él les dijo, no tengan miedo, soy yo. Soy Jesús, soy Jesús. Entonces, Pedro, aún asustado, le dice, si en realidad usted es Jesús, haz que yo camine sobre el agua. ¿Y qué creen ustedes? Sí, Jesús le dijo a Pedro, venga, Pedro, venga. Y Pedro salió de la barca, él salió de la barca al mar. ¿Y ustedes qué hubieran hecho? ¿Salir del barco o quedarse en el barco? Ah, pues vea lo que hizo Pedro. Él salió de la barca porque empezó a confiar de que realmente era Jesús. Y él empezó a caminar sobre el agua y no se hundía. Caminaba sobre el agua porque él tenía la vista puesta en Jesús. Pero después se escuchó el viento y vio las olas y tuvo mucho, mucho, pero mucho miedo. Pero demasiado miedo. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse y empezó a hundirse y empezó a gritar, ¡Jesús, Jesús! ¡Por favor, sálveme, sálveme! Y Jesús extendió su mano y lo sacó del agua porque él estaba ya hundido. Estaba hundiendo, así como la cuchara, y se iba a ahogar, pero Jesús lo sacó del agua. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué hombre de poca fe? Porque Pedro tuvo mucho miedo y dejó de estar viendo a Jesús. Quitó su mirada a Jesús. Entonces, Peque, con esto, ¿qué nosotros tenemos que aprender acerca de esta historia? Nosotros no debemos de temer. Nosotros debemos de tener nuestra mirada, nuestro corazón puestos en Cristo Jesús. Teniendo mucha fe en Jesús, todo es posible. Nos vemos la otra semana, Peque, para otra historia muy, muy, muy linda que nos van a traer las maestras de la escuela dominical. Chao. Hola chicos, ustedes se preguntarán por qué yo estoy vestida así. Yo estoy vestida así porque este mes, el 31, estamos celebrando el Día de la Persona Negra y de la Cultura Afro-Costarricense, todo el aporte que la cultura afro de este país dio a este bello país. Y también estamos celebrando algo muy especial, lo cual es el Día de las Madres. Y para ese evento y ese día tan especial, nosotros queremos que nos envíen la foto suya con mami y que nos lo hagan llegar a las maestras de la escuela dominical, para que podamos hacer algo muy, muy lindo y especial para mami. ¿Estamos, chicos? Muy bien. La historia de hoy trata acerca de Jesús camina sobre el agua. Pero antes de entrar a esa historia, quiero hacerles mención, que nos recordemos acerca del versículo de memoria de la semana pasada, el cual se encuentra en el libro de Mateo 14, versículo 14. Y vamos a repetirlo, a ver si se acuerdan. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 14:14. Este versículo de memoria, cuando llegue la otra semana, la maestra a sus hogares,
Los animo a que se los diga a sus maestras. Estamos, porque nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios y contárselos a otros. Sí, bueno, vamos a pasar a la historia. La historia de hoy, como dije, es Jesús camina sobre el agua. La semana pasada, la maestra Rogerling nos contó acerca de cómo Jesús alimenta a 5,000 personas con 2 pececitos y 5 bollos de pan. Pues cuando él terminó de alimentar a esta multitud y cenar a los enfermos, ya estaba anocheciendo. Y él le dijo a los discípulos que fueran al otro lado del lago, que se subieran al barco y que fueran al otro lado del lago. Y ellos obedecieron. Pero cuando ellos ya estaban de camino, hubo una gran tempestad y los amigos de Jesús tuvieron mucho miedo, pero mucho, mucho miedo. Y se les acercó Jesús caminando sobre el agua. ¿Quién puede caminar sobre el agua? ¿Alguno de ustedes puede caminar sobre el agua? No, nosotros no podemos caminar sobre el agua. ¿Qué pasa si nosotros tratamos de caminar sobre el agua? Nosotros nos hundimos, nos podemos hundir y nos podemos ahogar. Pero Jesús sí puede caminar sobre el agua porque Él es el Hijo de Dios. Y como les dije, los amigos de Jesús tuvieron mucho miedo, pero demasiado miedo. Y en eso, cuando ellos vieron que venía Jesús caminando sobre el agua, ellos empezaron a temblar de miedo, tener mucho miedo, estar asustados. Y Jesús les dijo, no teman, soy yo, Jesús. Y cuando ellos escucharon eso, Pedro tuvo un poco de duda. Y él les dijo, si realmente eres Jesús, haz que yo camine sobre el agua igual que usted. Y entonces Jesús le dijo, venga, ¿y qué creen? En efecto, él salió de la barca, aquí Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Pero él caminaba sobre el agua y tenía su mirada puesta en Jesús. Y entre más él tenía su mirada puesta en Jesús, él andaba y andaba sobre el agua y caminaba mientras él estaba viendo a Jesús. Pero de repente él empezó a ver ese montón de olas y escuchar el viento y la oscuridad de la noche y el montón de nubes y empezó a dudar. Empezó a tener mucho miedo. ¿Y qué pasó? Él empezó a hundirse y se estaba hundiendo y hundiendo y hundiendo tanto que empezó a despertar y pedirle a Jesús que lo salve. Jesús, sálveme, sálveme, él dijo. Jesús estaba con Pedro y le extendió la mano, como lo vemos aquí, y subió de vuelta sobre el mar. O sea, Jesús lo subió de vuelta sobre el mar. Entonces Jesús calmó la tempestad y sus amigos dijeron, en verdad eres hijo de Dios. Entonces chicos, ¿quién está contigo cuando tienes miedo? Sí, Jesús está contigo cuando tienes miedo. Él siempre estará contigo, nunca te dejará. Cuando tienes miedo, puedes decir, Jesús, ayúdame, ayúdame Jesús y Él te ayudará. Quiero dejar este versículo de memoria contigo. Se encuentra en el libro de Mateo 14:33, que dice así, en verdad, Él es el Hijo de Dios. Mateo 14:33 dice, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Oremos. Querido Jesús, te doy gracias por todo, Señor. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por nosotros. Te pedimos, Jesús, cuando las tormentas de la vida vengan hacia nosotros, ayúdanos a mantener nuestros ojos
nuestro corazón y nuestra fe y confianza en ti. En el nombre de Jesús, amén. Chicos, bendecidos, que tengan un día bendecido, que esta semana sea una semana bendecida. Cuídense, cuídense, sean obedientes, los queremos. Es esta, tiene que ver con nuestra historia de hoy. En el paquete que se le va a enviar van a encontrar la imagen de Jesús, la imagen de la barca en la tormenta, una paleta. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que cortar con la ayuda de mami, cortar de este puntito a este puntito. Al cortarlo vamos a tener una abertura así. ¿Ven? Una abertura así van a tener. Y luego que mami los ayude a cortar el contorno de la figura de Jesús. Luego que tengan el contorno de la figura de Jesús, van a pegar esa figura sobre la pared. Y va a quedar así de esta forma. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertarlo de esta manera acá y nosotros vamos a poder volver a vivir la historia y recrear la historia hablando acerca de cómo Jesús caminó sobre el agua, en esa agua tormentosa, hacia los discípulos que tenían miedo. Y ustedes van a poder estar jugando con él todo el tiempo y recordar esta historia de cómo Jesús caminó sobre el agua. Bendiciones.